Yo, mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, con todo este tema de la controversia de Yaritza y su esencia, o Yaritza y su ausencia, como dicen ahorita, pues estuve buscando la entrevista original completa, por fin. Así que la quiero ver en su totalidad. No es tampoco tan larga, son solo 10 minutitos, pero quiero que me acompañen a ver esa entrevista. Y no solo eso, sino unos TikToks que me encontré por ahí súper chistosos y súper interesantes. El primero de ellos es de esta niña que ama la comida mexicana. Le preguntan, ¿quieres chicken nuggets? Y ella, no, a mí denme un pozolito, a mí denme unos taquitos, y es muy curioso. Después y nos gusta comer chicken, porque es un delicado comer. Es que mi estómago es muy frágil y me da buen chesconza. Si les encanta como el niño quesadilla. Si no le gusta, no. Que quiere hacerse mexicano porque le encanta la comida mexicana. Entonces quiero que recordemos el caso de él también. Y por último, ver un video en el que Yaritza se disculpa. Y la verdad es que este tampoco lo he visto. Entonces como que quiero que exploremos y veamos todo este tema nosotros aquí juntitos. Así que vamos a empezar con la entrevista. No se vayan porque esto se pone bueno. Yo creo que lo primero que uno debía haber hecho es haber visto toda la entrevista. Y por eso yo dije, quiero encontrar la entrevista completa para tener un contexto mejor de lo que ellos dijeron ahí, para tener una idea real, concreta de lo que estaba sucediendo. Así que ya que, mijos, ya andamos en el chisme, enterémonos del chisme completo. Escuchemos esta entrevista y después pasamos a ver los otros. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, hagámosle, mijos. Esta es la amigos entrevista de Soy pueden encontrar en el TikTok de Soy Grupero. Pero de verdad la polémica que es un verdadero placer poder platicar el día de hoy con este grupo que, bueno, la viene rompiendo con todo desde el año pasado. Yaritza y su esencia. Sí, muchas gracias por su tiempo, la mera verdad. Gracias, gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo los trata la Ciudad de México? Tengo entendido que esta es la segunda ocasión que vienen, la primera a medios de comunicación. Sí, pues sí me gusta como... sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo, porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, aquí está bonito. Pues a mí la neta, yo estoy aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Está poniendo agua a la boca. Es lo mismo que sí, o sea, empezaron de una al punto. Lo chistoso es que dice que acá no pica, o sea, es mentira. Obvio sí pica y pica mucho. Le falta barrio, le falta irse a una esquina a comerse unos taquitos para que vea que sí pican en serio y pican harto. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken. Ajá, puras como alas de que no también que ni tengan chile, no me gusta nada de eso. Son nomás no, y aquí yo soy bien delicado. Wow, dice, yo soy bien delicado, a mí solamente deben alitas, chicken nuggets. Ay, no. Y aquí nosotros bien picante, bien grasoso, bien condimentado, ¿verdad? Sí, pues, pero... No hemos probado comida que pica así. ¡Oh! Y también, bueno, para él está mejor, ¿verdad? También quiero decir que la soda aquí está como... No tiene... No sé si tiene menos
azúcar o gas, pero sabe diferente que allá, sí. Porque allá tiene bien mucho gas, como te quema la garganta más allá. Oye, ¿qué es lo que te queme? No sé, que le queme la garganta. No, nomás digo que es diferente. Ahora sí que cambiaron tal y como es el nombre de su nuevo sencillo. Sí, platícame sí. Un poquito de este nuevo sencillo. Pues esta canción, estoy muy emocionada de sacarla, la mera verdad. He mirado nuestros fans desde que la saqué un pedacito, ya les estaban diciendo, ya sáquenla, y pues ya estábamos esperando por este momento, y yo creo que nuestra gente también, y eso, estoy emocionada por eso. Esa rola, la neta, me gusta mucho, me gustan mucho los instrumentos que tiene, porque le grabamos la guitarra eléctrica, y pues a mí me gusta nomás el sentimiento que le pone Aritza y todo eso, y el video también, pues no, el video no es mucho como de lo que se trata la canción, es más de enseñar más como dónde estamos ahorita en México y todo eso, de la cultura y todo eso que trae México, so yeah. De la cultura y todo eso es el... No. Cántale. También un recordatorio para que sepan, va a salir el enero 6. O sea, mañana. Pues sí, mañana, pero I don't know when they're gonna drop this, pero sí, enero 6 y no, es su regalo de Reyes. Sí, yeah, but I'm saying the time. Sí, no, el tiempo. El tiempo va a ser a las 9, pero allá el como tiempo, en la tiempo hora de Washington, donde somos nosotros. De aquí no sé. Aquí sale hoy. Aquí ya hoy en unas horas ya lo podemos ver. A las 12, sí. ¿No? ¿De dónde somos nosotros? Bueno, pues como ellos nacieron y crecieron allá, pues como dice ella, yo la vi en otro video donde dice Washington, my hometown, como mi hogar, mi barrio en donde crecí o de dónde es. Sí, ajá. Sí. I've been telling you guys since yesterday. Oigan, ahora sí que pues le están dando un regalo de Reyes a todos sus fans. ¿Ustedes celebran el Día de Reyes? Sí, sí, la celebramos. La... Ya no llegan. Bueno, recordemos que ellos son hijos de mexicanos michoacanos, ¿no? Y ellos son, pues, los papás y son mexicanos, digamos, que nacieron y crecieron acá en México. A diferencia de ellos, creo que ellos tres, el único que sí estuvo más tiempo aquí en México fue el hermano mayor. Rosca ni nada. No, se la rosca sí. No, like... Como la familia sí. Oh, sí, la familia sí. Pero no me gusta porque me sale el bebé siempre. Pues también agarro un pinche pedazo así. Sí, pero pues es algo para la gente que ha estado esperando. Porque no me lanzaba algo, creo que desde... Como hace un mes o dos meses. Nadie sabe, ¿no? No, era la de... No, era la de Amarga Navidad. Sí. Amarga Navidad fue la que lanzamos antes de esta. Cambiaste un tema que habla sobre el apego. ¿De dónde sale esa inspiración para componer, interpretar, tocar una canción de este tipo? Todo lo que escribo, pues lo uso de como mirando a la, como estoy observando, la mera verdad, ¿no? Sí, como hay situaciones que pasan con otras relaciones y pues yo pienso que las canciones que yo hago y también como nuestros fans también ponen como sus historias y qué les pasa, me mandan mensajes y pues yo pienso que con eso también me ayuda a escribir como sus historias y todo, sí, cosas así. Ya lo decía yo al principio, llegaron con todo el año pasado, ¿se esperaban tener ese éxito? ¿En qué momento deciden lanzarse ya, pues digamos, de lleno a la música? ¿Y qué sucede cuando ven todo el éxito que viene con ustedes, con las canciones, nominaciones a premios? Pues no era algo que teníamos planeado. Subieron como TikTok, los covers a TikTok y Ramón y Alex Delegado, pues ellos son los que son dueños de Lumbre Music, so ellos vieron los TikToks de ellos y todo eso,
Y pues ahí fue donde todo empezó. Se contactaron y hicieron una junta y todo. Y pues ahí estábamos todos y nos gustó cómo eran. Y pues le dimos ahí con ellos y desde ahí. Yo antes trabajaba cortando pelo. Y pues me iba mucho a Los Ángeles porque tenemos que grabar. Y ahí es cuando Ramón me dijo, hey bro, si quieres, pues nomás deja eso como de cortar pelo y enfócate en la música y lo que ocupes, pues nomás nos dices. Y eso pasó y desde ahí nos empezamos a enfocar todo. Pero ellos van a la escuela todavía. Ya, yeah, pero eso me ayudó mucho para sacar como nuevas canciones también, los estilos y todo eso. Pero Yaritza escribe mucho y todo a mano ahí. ¿Alguien más que quiera responder eso? Pues... Bueno, que por ejemplo, ¿qué significaron los premios? Bueno, las nominaciones a los premios. Los Latin Grammy. También estamos nominados por New Artist para Latin Grammys. Uh-huh. Y pues, nomás nominados ahí es muy grande para nosotros porque nosotros antes también mirábamos en la televisión Latin Grammys y pudiendo estar allí en ese momento es muy grande para nosotros porque... No. Está emocionado. Era como un sueño. No, pero sí, era como un sueño. Pues tocábamos también cuando estábamos chiquitos. Pues, cantaba yo y él tocaba. So, yo pienso que como mirándonos allí y nuestra familia también mirándonos en casa es como... Ya, sí. Oigan, pero qué padre también el apoyo que le dan a su hermano, porque no cualquiera dice, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo, dedícate con nosotros a la música y nosotros te vamos a apoyar en lo que necesites. Pues la mera verdad, nosotros le debemos todo a él, la mera verdad, a nuestra familia, pues a mis tíos también, porque le enseñaron a él y pues lo estamos, como estoy más agradecida con él porque... Él era el que me enseñó a tocar la guitarra, a cantar, a ponerme en el tono bien. Y pues yo pienso que todo esto pasó porque él también. Sí. Pero pues también le quiero dar las gracias a este Ramón y a los de Lumbre. Pues que siempre que ocupamos lo que sea, siempre ellos están ahí. Sea algo pequeño, algo grande, siempre nos apoyan. Sí, unas veces... Más veces quiero que digan no te podemos dar esto, pero cada vez que les dijimos como una idea o algo, pues siempre nos hacen sentir bien, como sí está, pero ajá, son muy amables. Sí. ¿Qué significa para ustedes venir a México, digamos, conectar un poco con las raíces de lo Me que hay realmente en el país? Y quiero saber si ya tuvieron la oportunidad de visitar Michoacán, de donde son sus padres. La mera verdad, no. Estamos aquí en la Ciudad de México, nomás trabajando, sacando la música también. Pero sí, pues no hemos tenido mucho tiempo de salir y mirar lo que sí es México. Bueno, ya tendrán oportunidad, chicos. Sí, primeramente Dios, vamos allá a Michoacán. Para conocer. Y para que prueben las verdaderas carnitas. Sí. Sí he escuchado que las carnitas ahí están también ricas. Bien buenas. Chicos, pues... Esta es la amigos, entrevista completa grupero, que desató de la polémica de Yaritza y Grega su esencia. Bueno, pues ahí tienen la entrevista completa. Yo creo que de pronto sí, como que se les chispoteó al comienzo. Justo al comienzo de la entrevista. Como que les falta un poco de humildad y de tacto al decirlo. Pero también son jóvenes que pues... A veces no se miden en lo que están diciendo y pues me parece un poco raro, no sé, no conozco su situación migratoria, pero pues se me hace raro que no hayan podido ir, más bien venir, porque yo estoy en México en esos momentos, a conocer Michoacán, que es de donde son sus padres. Por eso digo, no, de pronto no sé si es que no podían venir antes, pero ahorita que ya tienen pues éxito, que tienen obviamente la facilidad económica, deberían darse la oportunidad de probar comida auténtica, mexicana, real. Porque ¿cómo es posible que dice que han comido cosas que no les han picado o que no tienen sazón? Yo creo que les falta
experimentar más en ese aspecto. Bueno, pasemos a este otro que es de la niña que dice: papá, no quiero chicken nuggets, escuchemos. Es bien curioso esto. Papá, quiero un chicken nugget. ¿Quieres pozole? Ok. Bien feliz comiendo ahí con toda sus tortillitas para sus tacos. Sus papitas, sus taquitos. Y la niña bien feliz. Miren, está emocionada. Pues ahí la tienen. Se ha hecho bastante viral también porque dice que quiere comer su comida mexicana, su pozolito, sus tortillitas, sus tacos, así que me parece muy bonito. Yo creo que es importante que los padres ayuden a que sus hijos continúen con sus raíces. Eso es bien, bien importante. Por ejemplo, mis hermanitos, que son mexicolombianos, ellos, como su nombre lo indica, pues son mexicanos y colombianos. Y la verdad es que sí, sí comen de las dos cosas. O sea, les tratamos de dar tanto, digamos, taquitos, quesadillas, pozole, que les encanta, pero también les hacemos sus platillos colombianos, que su arepita o que su sopita colombiana, que su bandeja paisa, que su sancocho santandereana también. Veamos este otro en el que les hacen como una canción usando el ritmo de la canción original de ellos, que se llama Frágil. Yo no sabía quiénes eran ellos hasta que pasó toda la polémica de la entrevista y que hablaron de mal de México, que de hecho esa entrevista ya fue grabada hace tiempo, pero hasta ahorita empezó a salir, ¿no? Y yo no sabía que ella o ellos eran los que cantaban esta canción, que es muy, se hizo muy famosa en TikTok. Entonces después me enteré que eran ellos los que la cantaban, o ella más bien. Y escuchen la letra. La letra que le hicieron, escuché. Y nos gusta comer chicken, porque soy delicada para comer. Es que mi estómago es muy frágil. ¿Se están escuchando eso? Está muy buena. Es que mi estómago es muy frágil, o sea, así se llama la canción, frágil. Y mira, si no le gustan los... Esta partecita también se hizo muy famosa porque no les gusta la coca en bolsa. Tacos de aquí, dijo el taquero, no vuelva a venir. Si no le gustan los tacos de aquí, dijo el taquero, que no vuelva a venir. Me encanta la creatividad de la gente. Mejor váyase a comer chicken. Mejor váyase a comer chicken. Ay, no. Burger King, Wendy's o McDonald's. Burger King, Wendy's o McDonald's. No me hables en español, por favor. Ay, ¿dónde estás yo? Que no los esté. No me hables en español. I don't understand you. Es que hay un supuestamente. No, supuestamente no. Ya vi un pedacito en que un en vivo en el que yo decía: no, 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 no me hables en español. No quiero tu español. Deporte de todo el europeo, mejor en mi ciudad, en donde no hay nada de ruido. Mejor en mi ciudad, donde no hay nada de ruido, por el comentario que hizo de que había mucho ruido en las calles. Ya me regreso al gabacho, aquí no los entiendo. Inclusive sacaron ahí los momentos en los que ya estaba cantando. Estuvo muy buena esta canción. Y nos gusta. Excelente, excelente, muchachos. La pueden encontrar en el TikTok de John JHZ. Estuvo buenísimo. Me hicieron reír. Mientras ellos no quieren ser mexicanos, o no tanto que no quieran ser mexicanos, sino mientras no les gusta la comida mexicana, aquí está un niño de descendencia etíope que le encantan las quesadillas. Miremos, escuchemos lo que él tiene para decir. Escuchemos. You're Ethiopian, you're African, you're black.
Okay. Quiero ser mexicano. Y la mamá, ¿por qué quieres ser mexicano? Porque como quesadillas. That's why you want to be. That's why you want to be Mexican. So you don't want to be from Africa anymore? No. Why not? Porque quiero ser mexicano. Where do you get this from? Why do you? What make you want to be Mexican? You can't just be Mexican just because you eat quesadillas. How are you gonna be Mexican if none of your parents is Mexican? ¿Cómo vas a ser mexicano si ninguno de tus padres es mexicano? Y él quiere ser mexicano. Okay, you gotta calm down. Okay. Y después ya hemos visto a los jugadores de fútbol cuando lo visitan y se acercan y le dan quesadillas y le regalan la camiseta y se toman foto con él y bueno, todo este tema. Y por último, quiero que escuchemos este no lo hice tampoco, donde ella pide disculpas. Me imagino de lo que pasó, pues no sé. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Les queremos mandar un grande saludo de parte de Yaritza y su esencia. Desafortunadamente Mando no pudo estar aquí con nosotros, pero él sí fue parte de este mensaje que les queremos dejar. Y pues para empezar, primero que nada, queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México. Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho, mucho amor y por eso estamos agradecidos, pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso. Y pues les ofrecemos una disculpa de todo el corazón. Si nos ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención. Nosotros amamos a México, nuestra cultura y a su gente y poder ser parte de esa cultura y por nada quisimos ofender a nuestra tierra, se los juro, nunca fue nuestra intención. Para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes y por eso agradecemos que nos hacen saber cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta, porque así podemos mejorar. Y de verdad también los queremos mucho y agradecemos todo su apoyo. Muchas gracias. Y de nuevo, raza, mil disculpas de parte de Yaritza y su esencia. Un fuerte abrazo. Yo creo que le faltó un poquito más de palabras al chico, al muchacho, no me sé su nombre. Pero pues especialmente él que dijo que era muy delicado para comer y que solo le gustaban los chicken nuggets. Sin embargo, admiro, digamos, esa capacidad de ellos a su corta edad decir sí, me equivoqué, no me expresé correctamente y voy a pedir unas disculpas para el pueblo mexicano abiertamente. Bueno, eso está bien, o sea, eso demuestra un poco de la humildad que de pronto nos reflejaron en la entrevista. Y creo que errar es de humanos. Y si a veces nos pasa que decimos cosas que después nos arrepentimos, yo creo que también uno aprende a tener un poco más de filtro a medida que pasan los años. Algunas personas nunca aprenden, pero creo que también uno tiene que entender que están jóvenes y que pues sí, se les chispoteó un poco y creo que pues no midieron el alcance de las redes sociales, que en ese aspecto siento que está bien porque la misma sociedad se encarga de mostrarte
cómo se tienen que hacer las cosas a veces. No lo digo ni siquiera por ellos, los digo por otros casos o otras personas que han hecho cosas que en la sociedad no están bien y son grabados, y pues debido al alcance que tienen, después ya como que se arrepienten o aprenden la lección, ¿no? Entonces creo que tenemos que ver ese lado positivo, pero bueno. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan con respecto a la entrevista completa. ¿Ya tienen una visión más grande de lo que pasó? Al mismo tiempo, ¿qué opinan de la niña que dice no, no quiero Chicken Nuggets, a mí tráiganme otras cosas? O sea, interesante. Así que los estaré leyendo como siempre, y recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col, dejen una pasadita por mi carpeta de contenido propio para que disfruten de todos los videos que estoy haciendo aquí en mi recorrido por México lindo, México querido, para que me vean comiendo, explorando, atascándome y rodando. ¡Ah! Todo me rimó. Así que bueno, mijos, nos vemos en la próxima. Mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, mijos.